Sí, señor. Ahí está larga la vía. El público de Cienciano, el equipo finalista con la camiseta. El equipo, por supuesto, de Boca Juniors, que va a ir con todo en busca del campeonato. Sí, señores. Hay todo el sacrificio que se hace en lo larga, a lo largo de la temporada. Sí, señor, por supuesto. Y el 20 de julio con la camiseta número 20. Se escucha el aliento, la algarabía, la hinchada. ¿Qué partido nos espera? Buenas tardes, de vuelta, Nino, bienvenido. Muy buenas tardes, Ezequiel. La verdad es que se viene la Copa de Oro aquí en el Club Tapití, en la cancha Tapití. Sí, señor. Te nombro, por favor, ahora para ir copiando rapidito. 20 de julio los titulares. Para la amada audiencia también, para la amada audiencia, 20 de julio, ¿ya tenés 20 o cuál tenés vos? Ya el 20 de julio tengo. Te doy el conjunto de Boca Juniors, entonces vamos a ir copiando despacito para que tengas y para que la audiencia también escuchen. Con la 13, José Torrasca, así para que puedas copiar, que dice Molino, José Torrasca, portero, camiseta número 13, como Jan Fernández, aparte capitán y no. Sí, señor, ahí está, el capitán del conjunto del Boca Juniors es José Torrasca. El conjunto del 20 de julio es el número 7. Hablamos de Ale Benítez. Le siguen con la 6, Marcos Villalba, en el conjunto del Boca Juniors. Marcos Villalba, camiseta número 6. Ezequiel Fernández, 11, para el conjunto de Boca Juniors, que va con todo en busca de ganarse la Copa aquí en la final, en el barrio Borascué, Copa Tapití Super. Ezequiel. Ezequiel Fernández, 11. Seguimos, 8. Tobías Bejarano, casaca número 8 para el conjunto de Boca Juniors. Tobías Bejarano, 8, con la 3, Reinaldo Rodas, con la 3, Reinaldo Rodas, alias Paila. Aquí me pasan el tema de la palilla oficial, aquí, Reinaldo, sí, señor. ¿Reinaldo? Reinaldo Rodas. Vamos, Nino. Con la 5, William Galeano, camiseta número 5 para Williams Galeano. En el conjunto también, el central que tiene esta tarde Boca Juniors. Con la 10, Nahuel Castillo. Va a marcar presencia también. Me imagino que es el zurdo. Los números 10 siempre, casi la mayoría usan zurdo. Así que, Nahuel Castillo, 10. Con la 16, ahí arriba para pelear todas las pelotas. Y, ¿por qué no? Hacer los goles, Miguel Resquín, 16. Miguel Resquín arriba para el conjunto del Boca Juniors, Nino. Dirigidos por Shoki Castillo, S.O. O sea que S-H-O-K-Y, Shoki Castillo, es el director técnico del conjunto de Boca Juniors. Bueno, los árbitros para esta tarde y la Copa de Oro son el señor Jorge Cantero, asistido por asistenta número 1, Rubén Benítez, y con la 2, Fiorella Rivas. Bueno, ya están los protagonistas de juego, estos jugadores, los dos equipos. Como ya les dije, el conjunto 20 de julio va con Rodrigo Oviedo. Decime vos, por favor, Nino, el 20 de julio. Rodrigo Oviedo, Gillo, José Troches, Mauro Cantero, Fernando Mareco, Luis Díaz, Edgar Cantero, Alexis González, Ale Gabriel Benítez, capitán, el equipo del 20 de julio. Bueno, ya están calentando, sí, señora, previa, sí, aquí en la finalísima. Yo veo muchos jugadores talentosos
Mirá la pinta que tienen los jugadores de ambos equipos, Nino. Sí, la verdad que sí, portentoso. Al menos este de Boca Juniors, el número 5. Bueno, se me fue la mirada por ahí. Ahí pasó una... Aquí en la venta de chipas y eso, pero bueno, también saludamos a los vendedores, a los vendedores esta tarde de chipas, bollos, todos los que estén aquí presentes. Sí, señor, se puso nomás en marcha, ese remate bien violentísimo ya el conjunto del 20 de julio. Hablábamos de Luis Díaz, sí, señor, va saliendo ya. Esto sí promete mucho este partido. Queridísimo Nino. Sí, señor, y la verdad es que, bueno, decimos, el árbitro principal es Jorge Cantero, de la APF, Rubén Benítez de su línea, una de sus líneas, y la señorita Fiorella Rivas. Bueno, por favor, todas las atenciones contigo, queridísimo Aurelio. Los amonestados, todos los jugadores caídos contigo, por favor, queridísimo Aurelio, muy buenas tardes, bienvenido también. Salió campeón con el Sport González en Flor de Coco. A la puesta, que buena información, se mandó uno más por ahí. El queridísimo Aurelio Casillas, sí, señores, el número 3 del conjunto de Boca Junior. Hablamos de Reinaldo Rodas, Alia Paila, sí, señores. Se le ocurrió nomás al lateral derecho. Qué partido, sí, señores. Así se tiene que jugar las finales. Así son las finales, Nino, con toda sí, la fila. Sí, señor, y la verdad es que un partido de ida y vuelta prácticamente en estos primeros segundos de este encuentro entre 20 de julio, Boca Junior. Por eso Federico buscaba así, el delantero número 10 que tiene, como te dije, como siempre, los zurdos casi son todos camisetas, ¿no? O sea que las camisetas, como decimos, siempre son para los zurdos, sí, señor, hablamos de Nahuel Castillo, es zurdo del conjunto de Boca Juniors. Sí, levantaba señor. Más atrás, ahora sí jugaba a derecha, va a saber para su central que tiene el número 3, Reinaldo Rodas, de vuelta, levantaba ese Federico al conjunto de Boca Juniors, va a salir el portero, muy buen portero, temor con Leves, el Rodrigo, bien el conjunto 20 de julio, le va a levantar ese Federico, ya lo hizo, nomás peleaba su capitán, hablamos de Ale Benítez. Sí, señor, este ha sido un partido de final y de vuelta, queridísimo Nino. De vuelta, partido de ida y vuelta en estos primeros segundos del encuentro entre Boca Juniors y 20 de julio, aquí cancha Tapití. Sobre la punta derecha, sí, se tocaba nomás Tobía, Benjarano para el conjunto de Boca Juniors. Subió nomás el número 13, delante que tiene a Reinaldo Rodas, de vuelta para el conjunto. No quiere problema, saliendo Alex Escobar para el conjunto de 20 de julio. Tocó nomás para su mediocampista, vamos a ver si le hablamos de Luis Díaz de vuelta, vamos a ver con ese esférico. Aurelio, por favor, el número 6 de 20 de julio, pasame por favor, gente, porque aquí pasaron de vuelta otra casaca, entró, él estaba en la banca de suplencia, ahora juega titular. Número 6 de 20 de julio, porfa. Camiseta número 6 del 20 de julio. Luis Díaz, sí señor, me manda la información aquí, muchísimas gracias, cuidado con ese remate, violentísimo, dio la jugada de Fernando Maré con falta en ataque, sí señores, entonces con la camiseta número 6, Luis Díaz, queridísimo Nino, falta en ataque de Díaz. Sí señor, quería hacer una chilena y le dio con todo en la cabeza al jugador de Boca Junior. Sí señor, el jugador caído por ahí, lo podés verificar, queridísimo Aurelio Casilla. Bueno, lo dijo el amigo que está allá en parte baja, donde están los sonidos de las trompetas, los bombos, sí, señores. Esto es Ciudad Deportiva. Bueno, creo que van a pedir cambio, me dicen aquí por la radio. Bueno, estamos, quien les habla, Ezequiel Bordón, los relatos, quien les lleva los comentarios, Nino Acosta, el jefe director de la producción, Piti Rodríguez, en la cámara, señorita Erika Silva. Nino, hay un jugador caído. Sí, señor, Marcos Villalba, tengo entendido. Sí, es el número 6, el conjunto de Boca Juniors, sí, aquí lo mandan. La información, sí señores, hablamos de Marco Villalba, jugador tirado, sí, ya se repuso nomás, vamos a ver, va a salir número 13 o número 8, lo va a hacer con la pierna derecha, Tobías Bejarano, al conjunto de Boca Juniors, sí, se emboscó nomás, lo va a sacar arriba, ya lo hizo nomás el centro, vamos a ver, va a buscar a Gazapó de vuelta, va a salir el central que tiene mediocampista, hablamos del número 6, el conjunto del 20 de julio, hablamos de Luis Díaz, con ese frico rápidamente recupera con la camiseta 99, Alexis González, González con ese frico, buscó nomás, vamos a ver para el Luis, hablamos de Edel Cantero, pero va a salir el portero y capitanes, hablamos de José Torrasca, señores. ¿Cómo responde rápido 20 de julio, Nino? Sí, responde muy rápidamente el equipo de 20 de julio, color naranja. Con el número 5, sí, señores. Tajoy le dicen aquí a Alex. Y bueno, aquí me da unos apoditos. Gracias a la información de vuelta. Ahí está el número 10, sí, del conjunto de Boca Juniors. Hablamos, como le dije, el zurdo Nahuel Castillo. Por aquí no quiere problema, dice. Va saliendo el central que tiene el conjunto del 20 de julio. Rapidísimo con el esférico, el número 19. Hablamos de Edgar Cantero. Ese Tajoy. Sí, señor, 99.
Alias Tajemi, me dicen aquí. Bueno, Nino, el partido es muy movedizo, ida y vuelta, muy buen manejo de balones de los dos equipos. Muy movedizo, y la verdad es que Jorge Cantero está cerquita de la jugada, cobrando todas las faltas. Así que nada de discutir. Por aquí me dicen que tiene muy buena pegada Tajemi, Alexi. Alexi González, señoras y señores, de peligrosísimo tiro libre. El encargado es el número 99, levantó nomás el esférico, vamos a ver el número. Pero por favor, quería nomás sorprender, hablamos de Mauro Cantero. El tiro de esquina, sí, señor, se quejan los defensores, pero bueno, muy buena pegada ya del número 99, Alexi González, Nino. Sí, señor, más punzante, más incisivo en estos primeros minutos el equipo naranja de 20 de julio. Cuidado que se viene el equipo de naranja, tiro a Sato. ¡Gol! De 20 de julio, sí. El número 6, Luis Díaz, pero por favor, golazo, testazo al palo del izquierdo. Imposible para José Cantero, José Torraja, el equipo de Boca Juniors, sí, señores. El gol se produjo a los 5, exacto, me dicen aquí el productor, pero por favor, muchas gracias. Cabezazo, señores. Sí, señor Luis Díaz, muchas gracias, Aurelio. ¿Qué tal? Golazo, cabezazo, Nino. Y bueno, la verdad es que estaba más incisivo, más punzante el equipo de 20 de julio, color naranja la camiseta, y de pelota parada de un tiro de esquina, llega el gol y ahí Luis Díaz, sin dilación, cabecea en el marco de José Torraja, haciendo la apertura aquí en el marcador. Sí, señor, qué testazo, pero bueno, qué buen centro del número 20, hablamos de Cantero, el testazo de cabeza imposible para Torraja, 1-0 y de vuelta, va con toda la naranja mecánica, no quiere problemas de cabeza, sacando su número 5, William Galeano de vuelta en ataque, va con todo el conjunto de la naranja mecánica, Nino. Sí, señor, la naranja mecánica lo llamamos así, ¿verdad?, por el color de la camiseta, y está más incisivo, más punzante, queriendo hacer ya el segundo. Se viene nomás, se nomás a ver, buscarse vuelta su capitán, pero por favor remate excesivo. Torraja en dos oportunidades y celebramos número 7 de vuelta en el capitán Ale Benítez. Nino, se salvó el segundo, Boca. Y lee lo que te decía Ezequiel, buscando el segundo ya el equipo naranja, la naranja mecánica. Tiro de esquina que forza el conjunto de la naranja mecánica, se viene el centro, querido nomás de cabeza, no, por aquí no lo dice, sacó desesperadísimo el central, el número 5, hablamos de William Galeano, quería con todo Fernando Marecos, de vuelta, tiro libre y en todo terreno, vamos a ver el conjunto de la naranja mecánica, de vuelta con la casaca número 20, otro modizo que tenemos, a ver, vamos a venir el centro, en el área chica, sí, se viene nomás el centro, vamos a ver, quería, vamos a ver que quiere que le cobre el penal, vamos a ver el pitazo, no señor, se va a tener de vuelta, lo va a hacer el número 20, que bárbaro, que va con toda la naranja mecánica, ese muy buen manejo el balón, bueno, los tiros al arco también y manejo el partido. Vamos a ver si uno nomás al centro, no quiere problema, lo va a dejar ir. El número 6, sí, señor, hablamos de Marcos Villalba. Agazapado el portero Torraja, de Boca, Nino. Sí, señor, agazapado estaba José Torraja, arquero de Boca Junior. Por ese esférico va a salir central que tiene abajo el número 8 de Boca Juniors, hermano Bejarano. Sigue Bejarano con ese esférico, levantaba arriba, vamos a ver para quién, para nadie, por Dalí va a salir el portero 20 de julio, tranquilito. Que repa, casi se le ocurre, casi se le complica a Oviedo, Nino. Casi se le complicó a Oviedo, pero ya presto ya nuevamente para que continúe el partido. Lo dijo Nino, sí, está tirado Oviedo. ¿Qué le pasa a Oviedo? ¿Qué le dice Morelio? Mucho algarabío de tanto de los dos equipos acá. Sí, señor, se escucha el ruido, la algarabía, sí, señor, por supuesto. El griterío, el sonido de las trompetas y, ¿por qué no?, los bombos, sí, señor, haciendo aquí presencia, como siempre, la finalísima. Cuidado, no quiere problemas, el número 3, vamos a ver, hablamos. El conjunto 20 de julio, sacaba nomás Torres, de vuelta a Gazapado y responde Boca, Nino. Responde Boca, casi vino el empate para Boca Junior. Con ese esférico levantado, vamos a ver la mano número 5, William Galeano. Galeano sí, sigue con ese esférico. Obra individual, de vuelta, vamos a ver para quién sea con ese esférico, de vuelta, vamos a ver el chiquitito, le va a pegar el número 3, hablamos, sí, señor, uno de los alga, cuidado, se metió nomás el central, vamos a ver, ¡epa! Casi juega de carambola, pero sí, señor, responde el conjunto de Boca, Nino. Responde de Boca y da, queriendo hacer el empate ya en estos primeros 6-7 minutos de juego. Va a salir de sur arriba con ese Federico Viedo, sí, salvamos de Rodrigo Viedo buscando ese Federico, vamos a ver, se pierde por línea final, más o menos es la casaca de, bueno, más conocido del brasileño, jugador, portero de Cerro Porteño, Jean Fernández, Nino. Sí, señor. Más o menos semejante también, le mirada hacia atrás parece Jean Fernández. Pero bueno, se vino ese esférico rapidísimo, el central que tiene el conjunto
de Boca Juniors. Sirce Tobías me dejará no desconocer este tiro de esquina, favorece al conjunto de Boca Juniors. Lo va a hacer su número 10 y zurdo. Sirce Nahuel Castillo va con todo y ya se merece el empate, Nino. Se quiere el empate del equipo de Boca Juniors. Se mira nomás Castillo, el cabezazo no, pero por aquí no le dice, subía nomás el central. Para mí que es, vamos a William Galeano, vamos a confirmar, pero sí responde y va con todo el conjunto de Boca. ¿Qué pasó por ahí, Aurelio? El asistente pide a los aficionados, los costados para liberar. Bueno, dice que no hay lugar allá, apenas está verificando y mirando el partido el compañero Aurelio Casillas, así que Aurelio Casillas, parte baja, cubriendo esta tarde aquí por Ciudad Deportiva. Con ese Férico ahora va saliendo el contra golpe para el conjunto de Boca Juniors. No creo el problema, el chiquitito, el lateral ligero que tiene el conjunto del 20 de julio. Hablamos de José Torres, señores. Un partido de ida y vuelta, queridísimo Nino. Por el momento de ida y vuelta, tratando de... Bueno, vamos llegando a los 10 minutos donde el conjunto de Boca Juniors está ganando por 1-0. Nada de agua, nada de hidratación, Nino. Partido de ida y vuelta, Nino. Sí, partido de ida y vuelta donde... Ambos equipos tratando el 20 de julio, tratando de hacer la segunda conquista y... Cuidado el zapatazo, sí señor, lo decía aquí el vecino que le conoce a Delis González, pero por favor era Alexis González derecha, pero por flameando por la izquierda, desesperadísimo Torrasca, pero por favor Abando va saliendo de vuelta, que será lateral en su terreno, que favorece al conjunto de la naranja mecánica. Vamos a la hidratación y no contigo. Sí señor, y bueno... Esta primera escaramuza de esta primera etapa en donde... Aurelio, contigo la banca de suplencia, por favor, del conjunto del 20 de julio. Sí, suplente del 20 de julio, la caseta número 13, Daniel Agüero, la 21, César Bogado, la 12, camiseta número 12, Gabriel González, 26, Vicente Ruiz, y las 10... César de la Fuente. Perfecto, ahí lo dijo el compañero Aurelio Casillas. Bueno, si vamos nombrando, por favor, de a poquito aquí para que nosotros copiemos toda la banca de suplencia despacito del 20 de julio, dale. La casaca número 13, Daniel Agüero. Seguí nomás. La 21, César Bogado. La 12, Gabriel González. La 26, Vicente Ruiz. La 10, César de la Fuente, son los suplentes del 20 de julio, compañero. Bueno, contigo Nino, tu análisis. Y bueno, la verdad es que en estos primeros 10 minutos, el equipo de 20 de julio, la naranja mecánica, ya ha llegado a la apertura del marcador a los 5 minutos a través de Luis Díaz, de un tiro de esquina, de pelota parada, en donde Luis Díaz, con un cabezazo, vence la resistencia de José Torrasca. Sí, señor, lo dijo en los comentarios el señor Nino Costa. Te repito, repetimos por favor la banca de suplencia del conjunto de 20. Ya lo noté, para confirmar nada más, queridísimo Aurelio. La 13, Daniel Agüero, la 21, César Hurgado, la 12, Gabriel González, 26, Vicente Ruiz, y 10, César de la Fuente. Espectacular, muchísimas gracias. Ahí en la parte baja, Aurelio Casillas. Espectacular trabajo de esta tarde, muy sí, señores. Tiro libre de vuelta que favorece al conjunto malherido, que está cayendo por el contrasuelo. Va a ser su número 8 encargado de todos los penales. Perdone, toda la pelota parada. Hablamos del Boca Juniors número 8, Tobías Bejarano, que bien le pega a Nino también, ¿eh? Sí, señor, que bien le pega. Y vamos a ver si llega al empate Bejarano. Haga zapar Rodrigo Viedo, el conjunto del 20 de julio. El portero, vamos a ver, le va a pegar nomás el número 8, como lo decía Tobías Bejarano, para el conjunto de Boca Juniors. Vamos a ver, indico nomás el árbitro 3 en la barrera, se viene ese esférico, pero por favor, cerquita el travesaño, pero va con todo el conjunto de Boca, Nino. Sí, señor, y te das cuenta, Ezequiel, como la pelota iba cayendo al marco de Rodrigo Viedo. Sí, señor, acordate, Nino, que hay premiación para este partido. La figura de este partido, hay premiaciones y el mejor portero también. O sea que de este partido salen los dos jugadores premiados, que van a ser premiados esta tarde, queridísimo Nino. Sí, señor. Mejor jugador de la cancha y mejor arquero. Sí, señor. Ahí correcto. Está. Ya lo ha dicho. Va saliendo el número 16 para el conjunto de Boca Juniors. Ahí está el mediocampista. Hablamos de Resquil, levantaba ese frío rápidamente, jugando por el William Galeano. Galeano, vamos a ver por su lateral izquierdo, segundo número 11, rapidísimo. Hablamos de Ezequiel Fernández. No, por aquí no quiere problemas. Sacando a Fernando Mareco. Sí, en el partido de vuelta. Y deja
un poco, digamos, un poco mucho espacio el conjunto de Boca Juniors en el fondo. Deja espacio, Nino, Boca. Y bueno, Boca está queriendo hacer ya el gol del empate. Y vamos a ver si de esta pelota parada de tiro de esquina llega el empate para Boca Juniors, que lo está buscando, buscando. Tiro libre de esquina, sí, mira nomás, el que tranquilito, Viedo respondiendo el número uno, conjunto 20, Julio Valenta, Seférico, ya lo hizo nomás, peleando de vuelta, RG con el Seférico, al conjunto de Boca, se queda una falta, no señor, se levantó, rapidísimo, se repuso, ahora sí, jugándolo en el medio campo, va a salir jugando para Marco Villalba, Villalba, entonces siempre aquí sigue, jugando el número 11, pero rapidísimo, el número 10, vamos a de vuelta, jugando para Jesús Centrales, que sube en todos lados, William Galeano, sigue Galeano con el Seférico, de vuelta, vamos a ver que viene, pero el número 3, hablamos, el número 3, Leandro Rodas, pero se quería, no, vamos a ver, cuidado con el contragolpe, cuidado que se metió nomás, era el jugador Edgar Cantero, va saliendo desesperadísimo de centrales, el número 8 de vuelta, queridísimo Nino. Sí señor, y la verdad que jugadas muy puntuales dentro del campo de juego, en donde Boca Juniors buscando afanosamente llegar a la conquista del empate. Sí señor, remate de Galeano, por aquí no hay problema, levantando, enfocando, sí señor, era el que bien le pega también a Alexis González, un partido donde ha agazapado el portero del 20 de julio, hablamos de Rodrigo Oviedo, que ya se merece el 20 el empate. Y se está mereciendo ya el empate prácticamente de Boca Juniors, buscando y buscando. Bueno, sí, se levantaba ese frico, ahí está su capitán, vamos a ir peleando, hablando con el número 7, sí, señores, ese es Ale Benítez, el capitán levantando, digamos, al cuidado, que se nube el número, pero por favor, era su media campista del 20 de julio, pero por favor, con la 6, Luis Díaz, el autor del gol de vuelta, peligrosísimo para el conjunto del 20 de julio, Nino. Y bueno, se perdió acá, ya que lo estaban marcando dos jugadores de Boca Juniors, y entonces fue difícil para Díaz hacer el segundo. Cantero con el saque de manos, sí señor, que favorece al conjunto. Naranja de la naranja mecánica, se vino, no quiere problema sacando su central que tiene Ezequiel Fernández. Vamos a ir buscando en la punta derecha. Epa, bajó la mano, dice, una manito por ahí acompañado. Sí señor. El jugador Reinaldo Rudanino. Sí señor, y la verdad que el árbitro Jorge Cantero es un ojo biónico lo que tiene, ¿verdad? ¿Cómo vio la mano del jugador de Boca Juniors? Se nota la profesionalidad del árbitro, sí señor Cantero, vamos a ver, le pegó nomás el número 39, sí, se le hablamos a Alexis González, pero por favor, cómo le pega un cañón sí, Roberto señor. Carlos de aquí del barrio Unido de Naranja Mecánica. Sí señor, la verdad es que casi llega el segundo. Sí señores, vamos contigo Aurelio, la banca suplencia de Boca Juniors, por favor. Suplente Boca Juniors, 93, Rodney Villalba, con la casaca número 25. Tenemos a Elías Ayala, casaca número 4, Oscar Estegarribia, casaca 17, Juan Cardoso, la 7, Néstor Caballero, la 24, Rubén Ocampo, la casaca número 2, Martín Duarte, la 9, Gregorio Escobar, y todavía no tenemos la camiseta, el número, el jugador Pedro López. Bueno, Néstor Caballero no es el jugador Libertad. ¿No es jugador preferido de la selección de Garnero? Bueno, ojalá no sea, porque bueno, en la selección no rinde nada, no creemos acá. Vamos a ver, le va a sacar nomás su central que tiene el conjunto de Boca Juniors, todavía Bejarano, sí señor, Néstor Caballero, la banca suplente, Nino. Si era la selección, ¿qué le vas a decir? Yo lo voy a ir a recriminar. Y bueno, la verdad es que estamos viendo quién será la figura. Falta mucho todavía, pero por el momento vamos a estar estudiándolo. Sí, señor, hay un cambio por debajo contigo. Aurelio, por favor. Bueno, hay cambio casaca, igual lo vamos a dar el nombre ahí con Aurelio. El espectacular parte baja, ahí, al sector donde están los dos hinchas. Bueno, esperemos que termine bien, porque ayer estábamos en una final hoy con la Zarambini, ¿no? Y con la Moquete. Sí, señor. Se viene por ese Férico, va a salir de tacos, como se dice. El número 11, hablamos de Ezequiel Fernández. Ahí falta triangulación el equipo de Boca para el empate, Nino, o falta afinidad. Falta afinidad, falta afinar la puntería, los muchachos de Boca Junior. Sí, señor. Lo que me pregunto es por qué a veces su cabeza se va a la derecha y a la izquierda. Sí, Aurelio, el ingresante, por favor. Pedro López, con la casaca 16, y salió Miguel Regín. El ingresante, nombre, por favor. Pedro López. Víctor López, ¿me dijiste? Pedro López, entonces, camiseta número 16 en el conjunto de Boca Juniors. Se retiró Resquín.
Vamos a ver con el teleférico de vuelta al capitán. Cuidado que se metió nomás el conjunto de Naranja Mecánica. Hablamos de Alex Benítez. Pedro López, queridísimo Nino, ingresante con la camiseta 116. Pedro López. Pedro López, entonces, la casaca número 16 para sí, Boca Junior. Cuídate, metelo de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores! Lo decía el talentoso jugador Nahuel Castillo, pero por favor, golazo de zurda. Golazo, señores, no lo pudimos buscar aquí, pero por favor, el golazo, el empate de Boca y el griterío, las tribunas, que mucho aficionado trajo, mucho público. ¡Sí, señor, golazo! A los 17 minutos me marcan aquí, casi al término de la primera etapa, empate conjunto de Boca, Nino, la segunda, digo. Y bueno, la verdad es que aquí Nahuel Castillo hace el gol del empate, aquí en esta jornada de Copa de Oro, entre 20 de julio y Boca Junior. Lo estaba buscando el equipo de Boca Junior y lo consigue. ¿Cómo fue el grito en el sector de Boca Junior, queridísimo Aurelio? Convertidor del gol. Y señor, me imagino las hinchadas, cuando sí, señores, vamos al descanso, golazo también. El primero lo hizo Ale Benítez, capitán del conjunto de la Naranja Mecánica del 20 de julio. Lo empató nomás a los 17, sí, señores. Nahuel Castillo, número 10, con ustedes Nino Acosta. Y luego volvemos con todo para el segundo tiempo. Y bueno, una paridad aquí dentro de esta Copa de Oro entre 20 de julio y Boca Junior, en donde primeramente la Naranja Mecánica, haciendo mejor las cosas, llega a la apertura del marcador con Luis Díaz de un tiro de esquina, en donde aprovechó bien y con un cabezazo vence la resistencia de José Torraja a los 6 minutos. El gol de Boca Junior, que lo estaba buscando y buscando, llega por intermedio de Nahuel Castillo a los 17 minutos, que lo estaba buscando el equipo de Boca Junior y lo consigue antes de que finalice la primera etapa. A los 17 minutos, entonces, el gol del número 10 de Boca Junior, Nahuel Castillo. Bueno, por el momento una paridad entre 20 de julio y Boca Junior, en donde cada equipo, cada jugador, tanto de Boca Junior como de 20 de julio, tratando de hacer las cosas dentro del campo de juego, tratando de desmarcarse y llegar a la Copa de Oro en esta Copa Tapití. Copa. Y vamos a ver si tanto el técnico Yuki Castillo